¿Qué tal, amigas, amigos de Al Filo de la Realidad? ¿Cómo están ustedes? Un placer darles nuevamente la bienvenida a este trabajo, a esta realización que está siendo a la vez podcast y video podcast. Es una ocasión especial. Sé que ustedes acompañarán y comprenderán este concepto. Entonces, para la gente linda, para los fans, los incondicionales y también los recién llegados a nuestros podcasts, los ya tradicionales podcasts de Al Filo de la Realidad desde hace literalmente 23 años. Bien, esta es una producción que ustedes accederán en audio, pero recuerden que en nuestro portal tienen las entradas que les permitirán, por ejemplo, de forma complementaria, ver las imágenes que quizás episódicamente yo menciono y que en la edición de video podcast para nuestro canal en YouTube, homónimo, Al Filo de la Realidad, estarán insertas en el mismo. A ambos públicos, el de nuestros podcasts, el de nuestros video podcasts, el de nuestra plataforma en iVoox y también sus reproducciones como Spotify, por ejemplo, y así como nos siguen en YouTube, y claro, por supuesto, a quienes nos leen en los artículos en nuestro portal alfilodelarealidad.com, gracias por estar aquí. Porque como siempre decimos, sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? ¿Qué nos encuentra hoy? Miren esta imagen, algo que tiene que ver con una imagen que estoy reproduciendo en este momento como fondo de pantalla de mi ordenador y que tiene que ver con un momento, iba a decir una culminación, no, esto no culmina nada. Esto es como un momento para detenernos y reflexionar y observar sobre lo que hemos titulado Evidencias Finales de una Civilización Megalítica en el Uritorco. Tema que comenzamos a transitar en distintos espacios, en nuestras redes, en nuestra plataforma, y que ahora presentamos con datos ciertos y duros. No voy a ser redundante ya a remontarme sobre los prolegómenos de esta investigación. Voy a entrar por la ventana en lugar de entrar por la puerta. Tengo tenido unos apuntes. Ustedes saben que no soy muy afecto a leer cuando estoy haciendo la grabación, pero quiero ser preciso con algunos datos. Voy a comenzar con una especie de sinopsis, pero esto decía lo que quisiera resumen final, lo voy a hacer al principio. Para quien no tenga mucho tiempo disponible o no pueda seguir la extensión de, de esta presentación, lo que voy a hacer es presentarme, para la redundancia, condensado, compactado, tabulado, lo que descubrimos. Después abundamos un poquito más, ¿no? Entonces, primero hablemos de los escenarios. El 22 de diciembre del año 2023, durante el solsticio, destinamos tres grupos de trabajo al amanecer a tres puntos específicos en la zona de Capillas del Monte al pie del mítico Cerro Uritorco, en la provincia de Córdoba, República Argentina. Estos tres puntos específicos fueron el conocido con el nombre de El Zapato, en la meseta homónima, la Piedra Bola, visible desde Ruta 38 a las alturas de los Mogotes, proximidades del río Dolores, y el centro ceremonial, mal llamado Pucará, dentro del hoy predio privado de Pueblo Encanto, dentro a su vez del ejido urbano de Capilla del Monte. Todos estos temas, El Zapato, Pueblo Encanto, centro ceremonial, Piedra Bola también, lo hemos venido desarrollando en otras presentaciones en nuestras redes, por lo cual voy a hacer apenas una somera y nueva descripción de los mismos. Ubíquense en estos tres puntos. Aquí, en Pueblo Encanto, en el centro ceremonial, tomamos en cuenta dos puntos a su vez, la cima del mismo y el monolito de acceso llamado Intihuatana. Tras este monolito, un segundo conocido por nosotros como Monolito 2, que tomamos también en consideración. Recuérdese que descubrimos, o cuando menos fuimos los primeros a informar de ello, otra roca significativa que denominamos Cabeza de Tres Ojos, por su forma oval, con tres círculos casi completos tallados en la piedra dispuestos en triángulo, próxima a la Piedra Bola, y que participa de varias de las alineaciones descubiertas. A partir de los hallazgos en el terreno, trabajamos sobre las posiciones determinadas por el GPS de nuestro dron para proyectarlas en el plano y, empleando plataformas de cálculo disponibles online, cotejar los alineamientos. ¿Y cuáles son los hallazgos? En los solsticios de diciembre, y los invito a que cotejen el artículo publicado en el portal
porque adjuntamos estas gráficas. Miren, yo se las muestro someramente, estas gráficas, para quienes nos están siguiendo en la grabación en vídeo en este momento. Estas gráficas están accesibles, bien detalladas, las van a ver ustedes ampliadas a lo largo que avancemos en este video, que presentan los alineamientos, la hora, la altura, las ubicaciones con precisión de grados, minutos y segundos de grado. Digo, esto no es simplemente una estimación a ojo de buen cubero, bajo la, ¿cómo les diría?, el afán místico de encontrar la presencia de una inteligencia desconocida en ese contexto. Esto está basado en datos, que además exponemos públicamente, porque queremos invitar a quien piense que puede refutarlos, que considera que no es viable la hipótesis que presentamos aquí, disponga de los datos. Luego voy a hacer un comentario en cuanto a la obtención de los datos. Digo, voy a los hallazgos entonces. En los solsticios de diciembre hay un alineamiento perfecto, cabeza de tres ojos, piedra bola, cima del centro ceremonial, salida del sol, esta última por sobre la cima del Cerro Overo, que es un cerro que está ubicado, mirándolo desde el pueblo de Capilla del Monte, a mitad de camino entre el Uritorco a la izquierda y las gemelas a la derecha. En los solsticios de junio hay una alineación perfecta, el zapato, centro ceremonial, salida del sol. En los equinoccios de septiembre, otra alineación precisa, intihuatana, monolito 2, cima del Uritorco, salida del sol. Y en esta misma fecha, equinoccio de septiembre, hay una alineación, el zapato, cima del Uritorco, salida del sol. Además, en los solsticios, el sol corona la piedra superior del zapato. Tengo una hipótesis que voy a explicar al final. Y finalmente, el zapato, piedra bola, cima del centro ceremonial, dibuja un triángulo rectángulo perfecto. Este triángulo tiene 88 grados, 46 minutos, y si tomamos como triángulo rectángulo el zapato cabeza de tres ojos, porque la cabeza de tres ojos se encuentra muy próxima a la piedra bola. O sea, la piedra bola es la más visible desde el pueblo, desde la ruta, la más conocida. La cabeza de tres ojos la descubrimos nosotros ascendiendo a la meseta, dirigiéndonos a la piedra bola, y cuando llegamos a la misma encontramos a cierta distancia e integrándose en alineaciones con la piedra bola, esto que denominamos cabeza de tres ojos. Entonces, si tomamos el zapato, cabeza de tres ojos, cima del centro ceremonial, el triángulo rectángulo que obtenemos es de 88 grados 70 minutos. Miren, yo en la escuela primaria, ni con transportador y escuadra, lograba obtener triángulos rectángulos tan perfectos. Por supuesto, están en marcha todavía nuestras investigaciones para descubrir otras alineaciones y muchos puntos aún enigmáticos que permanecen de esta teoría. Entonces, presentados los resultados, desarrollemos un poco el contexto de estos escenarios. En el año 2006, hago un rápido repaso, yo tomo conocimiento de la existencia de lo que entonces llamamos, y así llamamos durante varios años, el Pucará del Uritorco. Esto en el predio privado conocido como Pueblo Encanto. Este predio lo adquiere la familia Lucienzoff en el año 1976-1979. Lo inaugura al público con diversos tipos de actividades, recreativos, alquiler de cabañas vacacionales y demás. En este predio, que se encuentra dentro del ejido urbano, pero es muy extenso, 14 hectáreas, existe un afloramiento rocoso de cierta magnitud. Y el entonces administrador del lugar y también propietario, Carlos Lucienzoff, en el año 2005 decide limpiarlo de maleza para aprovecharlo recreativamente. Cuando hace la limpieza del lugar, observa características del terreno que le llaman la atención como no naturales. Empieza a ver cierta artificiosidad en ello.
para lo cual y de su bolsillo contrata ese mismo año a un arqueólogo de la Universidad de Catamarca, Darío Iturriza. Iturriza se apersona en el lugar y presenta un primer estudio en el cual señala que se trata de un lugar donde se ha aprovechado por parte de algún tipo de etnia indígena, se ha aprovechado el afloramiento rocoso natural y se lo ha refuncionalizado para otras funciones. Por ejemplo, el lateral del afloramiento que cae hacia el río, hacia el Calabalumba, ese es el nombre del río, presenta 7 aterrazamientos. ¿Qué hizo que Carlos Lucien Soffer en algún momento jocosamente se refiriera al lugar como el Zigurat, como estas construcciones o pirámides escalonadas propias de la Mesopotamia? No voy a ser tan improvisado de afirmar, pero sí creo recordar que fue en el trabajo de Iturriza donde se emplea el término pucará por primera vez, si bien siempre quedó claro que no era estrictamente hablando un pucará. La palabra pucará quichua pertenece al horizonte cultural inca y remite a un asiento militar o fortificación de altura, un puesto de vigilancia, de observación, generalmente sobre los caminos, ¿no? El Capac Ñam, que era el camino principal inca, tenía numerosos pucará dispuestos a lo largo de su extensión, precisamente para protección y vigilancia del mismo. La ubicación de este en particular no está en una altura significativa, no se observa de cumplir esa función. Entonces se empleó el término pucará de una manera, yo diría, meramente anecdótica. Pero sí, pero quedó claro que evidentemente tenía alguna otra función más del tipo ceremonial. Miren, si ustedes visitan nuestro portal, nuestro alojamiento de podcast, nuestro canal de YouTube, van a encontrar numerosas grabaciones, numerosos artículos, numerosos videos, donde yo, con varios años menos, vengo hablando de este tema, porque yo conozco el pucará en el año 2006 por invitación de Carlos, quien me contacta para que dé una mirada como investigador al lugar. Y comenzó, además de que el lugar me interesó muchísimo, comenzamos a realizar algunas investigaciones accesorias, muchas especulaciones también, muchas experiencias, y se gestó con Carlos una sólida amistad personal hasta el año en que él falleció. Eso me permitió estar presente semanas enteras trabajando en la zona y hacer especial hincapié, primero, en la artificialidad del lugar. Y aquí quiero señalar un punto importante. Y aquí le hablo a la gente de Capilla del Monte que puede estar viendo este video. Ustedes, los capillenses, saben muy bien que pueblo chico, infierno grande, y que hay muchas personas que pueden tener una opinión personal y subjetiva sobre la familia de Lucien Soff, o, bueno, sobre el ya fallecido Carlos Lucien Soff. Carlos tenía muy buenos amigos, yo siempre me honré de estar entre ellos, y también tenía bien ganados enemigos. El error que cometerían, y que lo cometieron durante muchos años, inclusive desde la Municipalidad de Capilla del Monte, de ningunear la existencia de ese centro ceremonial, es la cínica suposición de que toda esta sucesión de argumentaciones sobre la existencia de un centro ceremonial indígena ancestral era simplemente un recurso publicitario de la familia Lucien Soff para rentabilizar el lugar, para venderlo, para promocionarlo. Y señalo a quienes hacen esa afirmación porque la hacen desde el prejuicio personal y sin haber investigado en el terreno. Es más, cuando comenzamos hace muy poco tiempo atrás a revelar los primeros resultados de esta investigación que estoy compartiendo con ustedes hoy aquí, y que tiene como, para simplificar, 3 focos geográficos de interés: el centro ceremonial de Pueblo Encanto, en pleno pueblo de Capilla del Monte, esta referencia turística conocida como el Zapato, de la cual voy a hablar, por supuesto, y esta casi completa esfera, no es una esfera para nada perfecta, la piedra bola de gran tamaño ubicada en las alturas de los mogotes, fácilmente visible, casi como una referencia topográfica desde muchas direcciones. Cuando comenzamos a
permítame que lo diga así, a jugar con la idea de que aquí podría haber algún tipo de interrelación, tuvimos que soportar la petulante burla de los improvisados de siempre, que decían algo como, ja, 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 dejen de hacer chantadas para vender pueblo encanto y llevar gente a mí. Yo respondí a esos comentarios diciendo que nosotros no tenemos la culpa ni somos responsables de esas alineaciones. Y ahora van a ver los datos. Con respecto a Pueblo Encanto, al margen de sus temas personales, les decía, vayan e investiguen en el terreno. Pero no jueguen con la actitud prejuiciosamente pseudocientífica de yo ya sé que eso es una estafa porque no confío en los dueños del lugar. ¿Se comprende lo que digo? Los dueños del lugar compran un espacio por otros intereses y al limpiar el lugar encuentran esto. Y si estos críticos ignoran el trabajo de Iturriza, no ignoren los datos duros y puros que acompañan esta presentación. Ahí tienen. Hagan un esfuerzo, miren. Estos alineamientos que yo les compartía al comienzo de este espacio prueban un par de cosas. En primer lugar, demuestran que no solo en el centro ceremonial, sino en una amplia área, porque en algunos casos hay un par largo de kilómetros en línea recta, vuelo de pájaro, y no olviden la orografía del terreno, en un área de bastantes kilómetros de extensión, trabajó, operó, se desarrolló, se expandió, dominó algún tipo de cultura que no tiene nada que ver con la que habitualmente atribuimos al lugar. ¿Qué atribuimos al lugar? La presencia de dos grupos étnicos, los llamados Genia y los Camiare, ambos mal llamados comechingones. Ya he explicado numerosas veces por qué es mal llamado. Los Genia y los Camiare habitaron en la zona desde hace unos 5.000 años hasta su extinción con la conquista. Eran grupos tribales pequeños, clanes familiares, extendidos, que vivían en oquedades, en las cuevas, en viviendas semisubterráneas, en el mejor de los casos, que vivían de la caza, la recolección y una agricultura apenas de subsistencia muy incipiente, con una tecnología artesanal de piedra. Prácticamente no habían heredado gran cosa aún de una cultura anterior, los Ayampitín, que son los 3.000 años anteriores, que sí tuvo un desarrollo alfarero interesante y de tejidos. Los Genia y los Camiare también tuvieron desarrollo de tejido, pero muy vasto, muy, muy primitivo. Esto es lo que la historia nos dice de los Genia y los Camiare. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos una sociedad que primero realizó prolongadas observaciones astronómicas. En primer lugar, observó el cielo durante el tiempo suficiente y con la suficiente curiosidad como para darse cuenta de que había ciclos que se cumplían y fenómenos que no eran cíclicos. Luego, siguió observando con curiosidad que esos ciclos regulares se correspondían con determinados intereses e inquietudes de ellos, sean agrícolas, religiosos, los que ustedes quieran, simbólicos. Y en tercer lugar, decidieron construir referentes monolíticos o megalíticos, mejor dicho, para poder coordinar mejor esos ciclos astronómicos. Esto no lo hace un clan tribal que vive de la caza y la recolección. Aquí se necesita una sociedad extensa en número y estratificada y jerarquizada, con una casta sacerdotal de observadores astronómicos que deben ser alimentados, que deben ser cuidados, que deben ser vestidos, a los cuales el pueblo debe respetar y no demandar que participen de las otras labores. Una jerarquía de mando que ordene, que planifique, una casta de constructores, técnicos artesanos,
que obedezca las indicaciones de los hipotéticos sacerdotes, o una clase agricultora de mercaderes, o de alfareros, o de tejedores y de cazadores que se encarguen de manutimir a todo el grupo, y un grupo de guerreros que protege y asegure a todos los demás. Y un número importante por el volumen de las rocas movidas para montarlas en alineaciones tan precisas. Esto no eran los Finnia Camiare y tampoco eran los Ashan Pitting. Entonces, tenemos que preguntarnos, esa cultura X, ¿quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Dónde se fueron? ¿Qué más hay que no hemos descubierto aún? Por eso les decía que las investigaciones no han terminado. Yo provisoriamente, y esto es personal, voy a llamar a esa civilización, civilización Erajenen. Era Genén, porque Era Genén en el dialecto Genia significa lugar rocoso, que es donde surge esta, o aparece o se manifiesta esta cultura. En estos últimos tiempos, y también me voy a permitir decir esto y hacer catarsis con ustedes, gracias por permitírmelo de antemano, aparecen algunos investigadores serios y científicos, abro comillas, cierro comillas, algunos académicos, abro comillas, cierro comillas, que durante años ignoraron estas señales, estos tips, estos datos que fuimos compartiendo y ahora aparecen reclamando la autoría, la primicia, la potestad del descubrimiento. Permítanme decirle que ya están absolutamente en marcha los trámites de propiedad intelectual. Sobre este descubrimiento. Alguien dirá, bueno, pero no hagamos una competencia de ego, Gustavo, esto no es una cuestión de primicia. Miren, permíteme decirle que los que me dicen, a mí no me interesa la primicia, son los que aparecen después más desesperados por la primicia. En segundo lugar, por mi propia formación como periodista profesional, no veo qué tiene de malo querer darle una primicia. Sentirse satisfecho de ser de los primeros, los primeros. Los primeros con nuestro grupo, Proyecto Zona Uritorco, en presentar estas investigaciones. Y que no se trata de una cuestión de ego, comprender que es de gente de bien el reconocimiento de un descubrimiento. El grupo Proyecto Zona Uritorco, que ha sido un segmento del Instituto Planificador de Encuentros Cercanos, la entidad que ustedes saben, dirijo. Está formada además de un servidor por Emanuel Giudice, Alberto Quique Marzo, cuando no, Adrián Varela, Marcelo Metayer. Y se ha sumado recientemente mi hijo David Fernández, Néstor Santana, nos acompañó Alexis Weigen y siempre nuestro colaborador estrella en Capilla del Monte, el querido Fabio Cepeda. Se constituye el Proyecto Zona Uritorco en marzo del año 2022. Y desde entonces venimos trabajando con viajes reiterados al lugar esta teoría. Esta teoría que no surge, y quiero que vuelvan a pensar en las gráficas con los datos precisos que compartimos abiertamente, abiertamente. No es una especulación, sino requirió tiempo, esfuerzo, dinero, paciencia de nuestras familias para sentarnos en el terreno días y días, ascender en algunos casos a sitios muy escabrosos, tomar posiciones, pasar la noche a la intemperie para que el amanecer nos encontrara en el punto de observación y poder así reunir los datos exactos que acompañamos. Luego, mediante el uso, como les decía, de plataformas de cálculo, los datos de GPS que nuestro dron obtiene a partir de las observaciones en el terreno se extrapolan a otras fechas significativas del año. Todo esto que comentamos hasta aquí. Por un lado, sería sensato que quienes, quizás desde la facilidad del anonimato de una red social, se burlan de ese tipo de descubrimientos, se tomaran el trabajo ni siquiera de ir al terreno, ni siquiera de ir, porque en nuestra información, como les dije, están dadas las ubicaciones al segundo de arco de precisión. Pueden simplemente buscar las mismas en Google Earth
y revisar entonces, con cualquier aplicación idónea, si las alineaciones y los resultados que obtuvimos son correctos. Si son meras aproximaciones o, como ustedes van a comprobar, son de una exactitud, como diría el señor Spock, fascinante. Se presentan muchos misterios colindantes con este enigma principal que sigue sin responder la pregunta: ¿para qué eran estos alineamientos? ¿Era un calendario agrícola? No lo creo. No lo creemos en realidad en el grupo. La agricultura de esos pueblos, por la geografía, por las especies que se conocen, se hubiera limitado a arbolitos como la algarroba, el mistol, el chañar. No es necesario hacer un enorme complejo megalítico para saber cuándo es el momento de recoger las vainas de esos árboles. Basta con acercarse, tocarlas, probarlas y ya se sabe si están maduras para cosecharse o no. En mi suposición personal, aquí me reservo la especulación, que las terrazas del centro ceremonial sí fueron empleadas para sembradíos, pero un sembradío muy limitado por el tamaño de las mismas y por la extensión demográfica que se supone que el lugar tenía para todos estos emprendimientos que aclaramos hasta aquí. ¿Sembradío de qué? Posiblemente de plantas u hongos alucinógenos, que fueran parte de los trabajos chamánicos de los sacerdotes en ese centro ceremonial. Esta idea de cultivar en distintos niveles, en espacios reducidos, en una zona que está de alguna manera expuesta a vientos y también protegida, porque si ustedes se dirigen al centro ceremonial de Pueblo Encanto, van a ver que las terrazas caen desde una zona elevada, abierta, limpia, hasta prácticamente una quebrada encajonada en el río. Dan distintos niveles de humedad y temperatura a cada terraza. ¿Y dónde hemos visto eso? En Maray, en Perú. Donde en Maray tienen ustedes como yo siempre digo, ¿no?, este laboratorio experimental inca, en terrazas circulares, para de esa manera proveer distinta temperatura y humedad y poder discernir qué cultivos se adaptan mejor a cada clima para sugerir o ordenar su implementación en las distintas regiones del Tahuantinsuyo. Con el zapato, con el llamado ¿el zapato qué es? Para quienes no conocen el lugar, es una roca que se encuentra en los lindes del pueblo de Capilla del Monte, que ha sido prácticamente la única referencia turística desde fines del siglo XIX. Y sigue siendo la más conocida, la más importante. Es decir, no hay tour turístico que inevitablemente no pase por el zapato. Suben ustedes una escalinata a un promontorio rocoso y arriba hay una roca, una piedra que parece un zapato. Hasta aquí uno diría pura pareidolia. Y a través de las décadas, las parejas recién casadas, los jubilados, los niños, yo mismo con mis padres, de pequeño íbamos a vacacionar a Capilla del Monte y recuerdo y tengo fotos de mi personita con 6 años sentado sobre un asnito, un burrito y el zapato atrás de fondo. Y siempre era una piedra natural, qué curiosidad conforma el zapato. Hasta que, claro, pasan los años, uno crece, empieza a investigar y observamos cosas que, si ustedes conocen el zapato, repiénselas desde este lugar. Y si van a ir a Capilla del Monte, acérquense a mirar el zapato bajo la luz de esto que yo les propongo. En primer lugar, el zapato, vamos a llamarlo por un momento, solo por un momento más así, se encuentra sobre otra gran piedra que le sirve de columna, de pedestal. Y la expresión sobre no es gratuita porque son dos rocas separadas. No es una roca erosionada por el viento que adoptó forma del zapato, en la parte superior. Son dos rocas. Y si son dos rocas es porque alguien subió una roca sobre la otra. Y si alguien se tomó tremendo trabajo de subir una roca sobre la otra, es que esa roca tenía algún significado en particular. Segundo, respecto a su forma de zapato. No hay que ser muy avispado para observarla y darse cuenta que está retocada artificialmente. Es más, tiene ahí un remendón hecho con cemento espantosamente burdo. Y uno la compara con las fotos de fin del siglo XIX... y la han matizado mucho.
han acentuado esta imagen del zapato. ¿Pero qué puede ser? Hay una teoría que es muy loca. Muy loca. Muy loca. Y si yo, Gustavo Fernández, le digo otra vez que es muy loca, es que es muy loca en serio. Un día conversando con el querido Alex Gionetti, el investigador argentino-norteamericano, explorador, miembro del Club de Exploradores de New York, ¿no? Escritor, productor de segmentos de alienígenas ancestrales, autor de uno de los libros que prácticamente hizo conocer la Cueva de los Tallos en idioma inglés, diría a la par del Oro de los Dioses de Erich von Däniken. Alex, un día conversando por Zoom y hablando de nuestras investigaciones que estábamos haciendo allí, me dice, él había conocido y estuvo muy cercano a un investigador que nuestros oyentes peruanos no evitarán sonreír con cierta alegre nostalgia cuando se los mencione, Daniel Russo. Daniel Russo fue un poeta, criptógrafo, escritor, fotógrafo, descubridor de la meseta de Marcahuasi y también de lo que él llamó la cultura Masma. Vivió muchos años y de hecho fallece en México, donde hace un interesante trabajo en cercanías del pueblito mágico de Tepoztlán. De hecho, se radica en Tepoztlán y escribe un libro sobre Tepoztlán, del cual hablaremos en algún encuentro del filo de la realidad. Russo no había visitado nunca Argentina, pero había llegado a sus manos una fotografía del zapato, con la particularidad que él no tenía presente que aquí se le dice el zapato, porque ¿cuál es el punto? Cuando empezamos a viajar a Capilla del Monte y se nos dice, miren, esa piedra es el famoso del zapato, a partir de ahí todos vemos un zapato, esto es lo que pasa con las pareidolias. Uno no ve nada hasta que le dicen un submarino y luego no puede dejar de ver el submarino. Las rocas, las nubes, ¿sí? Entonces él ve la foto, no la asocia con ninguna lectura que le diga que se llamaba el zapato, y le parece, y esto es lo que le comenta Alex Gionetti, que representaba a la diosa Tueris, la diosa egipcia Tueris, la diosa hipopótamo Tueris, la diosa de la fertilidad Tueris. Y si ustedes ponen lado a lado la imagen de Tueris y una imagen del zapato, no creo que vuelvan a ver el zapato. A ver, yo estoy diciendo que los egipcios, como algún crítico trasnochado me comentó o hizo un comentario en alguna ocasión de que yo afirmo, no. Es un juego especulativo. Pensemos, hagamos un brainstorming, ¿sí? Yo estoy diciendo que los egipcios estuvieron en Capilla del Monte y hicieron estatua de la diosa Tueris. No estoy diciendo eso. Claro, podría tenerme y decir, bueno, pero ¿por qué no? ¿Para anomalías históricas? ¿O olvidan la fuente magna con caracteres cuneiformes que se encuentra en el Museo de Oro de la Paz, en Bolivia? Pero está bien, no estoy diciendo eso. Digo que el concepto simbólico de lo que la diosa significa o asociado a la imagen de esa diosa, puede haber migrado de cultura en cultura y trasladado de geografía en geografía hasta ser solapadamente reproducido en estas tierras sudamericanas. Pero también cabe otra posibilidad. Y para quienes tengan cierto lustre esotérico, esto les va a resultar muy asimilable. Y si el concepto simbólico como reservorio de conocimiento, ¿no?, como condensación de información, hubiera descendido en distintas geografías o distintos momentos históricos en distintas partes del planeta, no encontramos, y hemos hablado mucho de esto, los mismos conceptos simbólicos distribuidos. No encontré yo, y esto fue tema de un podcast, o parte del tema de un podcast, no encontré yo en la India representada en altar como objeto sagrado a la chacana en Sarnath, el paraje primero, ciudad después, donde Siddhartha Gautama, Buda, hace su primera yanga. No cabe la posibilidad. Entonces,
que lo que simbólicamente se asocie a la idea, a la imagen, a la codificación de la idea diosa tueris, se haya manifestado con esa apariencia tan literal como hipopótamo, tan aproximada quizás como la que vemos en Capilla del Monte, entre los egipcios y las civilizaciones de la Genén. Permítame señalar otra cosa más. También se ha criticado, se me ha criticado, que hay cierto sesgo exagerado en mí por hablar de una civilización desconocida justo en Capilla del Monte, lugar turístico promocionado por aparición de ovnis y de duendes. A ver, yo no invento las rocas. El grupo Proyecto Sonauritorco no inventa las alineaciones, los posicionamientos. Otra vez, los datos duros no pedimos que se crea lo que decimos. Solo se entregamos. Toda la información ya es pública. Ya es pública. Porque no solo del 2006 venimos hablando. Porque no solo que desde que se constituyó el grupo Proyecto Sonauritorco no necesitamos de ningún autopretendido investigador serio y científico que viniera a dirigirnos ni darnos ideas, ni querer imponer sus propios criterios. Llegamos a los resultados por esfuerzo, por continuidad, por voluntad, por pasión, por entusiasmo y por dinero en nuestros bolsillos, porque parece que muchos autopretendidos académicos solo mueven el final donde la espalda cambia de nombre del asiento cuando tienen dinero fresco frente a sus narices. Entonces, lo que reclamamos a la comunidad toda, a la científica, claro, pero también a la sociedad toda, es verifiquen estas informaciones. No nos creen. No nos crean. Lo estamos vendiendo un proyecto. Estamos exponiendo un resultado. Las rocas están. La piedra bola puede ser natural. La cabeza de tres ojos puede ser natural, lo dudo terriblemente, porque si ustedes la ven, ven en el contexto donde se encuentra, cómo está enhiesta y cómo está tallada, dicen, es demasiado perfecto. Pero quieren jugar, es natural. Y el centro ceremonial, otro aglomerado de piedras, pero casualmente todo eso en los solsticios se alinea con una precisión matemáticamente absoluta. Y cuando uno empieza a trabajar en el terreno y observa estas características artificiales que estoy señalando, mucho más aún en el centro ceremonial, concluye en la acción modificadora de la geografía de una inteligencia bien organizada. Permítanme con respecto al zapato decir una cosa más. Cuando yo estaba observando, nosotros el 22 de diciembre del 2003 nos distribuimos en tres grupos. El grupo conformado por Emanuel, no quiero olvidarme a nadie, Néstor, Alexis y David, había ascendido la tarde anterior hasta la piedra bola y había armado vivac en la cima, esperando el amanecer para hacer todas las mediciones en los pocos minutos disponibles antes que se perdiera el seguimiento de mí. Adrián estaba en el centro ceremonial y yo estaba, bueno, en el zapato, vamos a llamarlo así para simplificar. A mí me llamó mucho la atención que cuando el sol aparece, lo veo aparecer en esa especie de letra V, en el ángulo exacto formado entre lo que sería la punta del zapato y atrás la imagen del Cerro Vero. Observo que el sol va ascendiendo casi como recorriendo el perfil de la roca, porque lógicamente el orto helíaco, es decir, la línea de ascenso solar, no es perpendicular al horizonte cuando se está tan lejos del ecuador como estamos nosotros, no tiene un cierto grado de inclinación. Daba la sensación casi como de ir recorriendo la periferia de la roca. Ahí no pude evitar recordar a mi querido amigo Antonio Braceras,
quien tenía la teoría que el zapato era un moai de cara al cielo. ¿Recuerdan los moai? Sí, de la isla de Pascua. Bien, Antonio ha sostenido que si uno lo mira de perfil, y no le falta razón, tiene el aspecto de un moai, pero de cara al cielo. El tema es que hicimos volar el dron por encima y no, es absolutamente amorfo. Eso sí era una pareidolia. Pero lo interesante es que desde el lugar donde yo lo observaba, cuando el sol llega al último punto antes de despegarse del zapato, ¿se comprende? Queda perfectamente centrado sobre la parte superior del mismo. O si me lo permiten, perfectamente atrás de lo que sería la cabeza de Tueris, atrás y arriba de la cabeza de Tueris, casi como un halo sacerdotal o santoral. Y recordé una práctica, esto es historia, del Antiguo Egipto. Una de las cosas que hacían los hierofantes, los sacerdotes, eran colocar algunas estatuas fuera de los templos, de manera tal que el sol al amanecer las iluminara de detrás, ¿no? Provocaron esa especie de halo resplandeciente, este efecto óptico de estar rodeadas por un aura brillante. Pero las estatuas especialmente consideradas eran dispuestas de tal manera que en los solsticios el sol, es decir, Ra, al ascender, se ubicaba detrás de su cabeza. Esto se llamaba la coronación de Ra, que es esto que se observa. Precisamente en el solsticio, con la parte superior de la piedra que estamos llamando el zapato. Entonces tenemos los alineamientos ya mencionados en equinoccios y solsticios. El triángulo rectángulo perfecto, piedra, bola, zapato, centro ceremonial o cabeza de tres ojos, zapato, centro de ceremonial. Estas particularidades en el zapato y su quizás razón original de ser que mencioné. Y las alineaciones que aún no hemos descubierto, pero esa es arena de otro costal. Todo esto, insisto, entendemos que demuestra que en el lugar, seguramente mucho antes, porque recuerden la estimación del arqueólogo Iturriza, él habló de 8.000 años, 3.000 años antes de la Eugenia Cameade. Existió un horizonte cultural, un pueblo, una cultura, una civilización. No estoy haciendo descender extraterrestres, ni ascender hiperbóreos del centro de la Tierra hueca, ni... Pero miren, al sur de la provincia de Buenos Aires, y este es el próximo mediato objetivo de investigación mío, hay una serie de... Otra vez, anomalías megalíticas que tienen un extraño parecido con el tema que estamos manejando aquí. En Uruguay, en la República Oriental del Uruguay, también de esto hemos hecho artículos, videos y podcast, en un paraje conocido como Hilo de Vida, se han encontrado alineamientos de túmulos de piedra y cuarzo hechos en épocas indeterminadas por manos indeterminadas. ¿Qué o quiénes anduvieron por estas tierras fuera de los textos de historia oficial? ¿Es posible, me pregunto, que la misma cultura o la misma tecnología en manos de otra cultura que creó los misterios de Rapa Nui de la isla de Pascua haya continuado y desembarcado en Sudamérica y haya avanzado para crear o para dejar estas huellas? Recuerden ustedes que muchos años atrás yo les hablé de la hipótesis Carr. La hipótesis Carr hablaba de un supuesto conquistador o pueblo de conquistadores al mando de un mítico, real, no sabemos, personaje llamado Carr, Kar, que habría estado conquistando y migrando por el mundo literalmente hasta circuncaminarlo, si se me permite decirlo así, de este a oeste, proveniente de Asia, habría avanzado sobre Europa, quizás por la Atlántida y habría llegado a América. Se basa en mitos, leyendas, suposiciones, toponímicos,
pero siempre se dice que fue dejando atrás enormes conocimientos megalíticos. Y lo que tenemos aquí, como lo que tenemos en el sur de la provincia de Buenos Aires, como lo que tenemos en Uruguay, voy a hablar de estos tres puntos en particular. Es lo que uno percibe como lo que queda de paso de una gigantesca civilización migratoria. Que llega a un lugar, se queda quizás unas pocas décadas, un par de siglos, y luego se retira. Porque lo que tiene que ver con Erajenén, esta cultura de Capilla del Monte que estoy proponiendo, por lo menos hasta ahora no estamos encontrando artefactos, osamentas. Es como si un pueblo de sabios fantasmas hubiera pasado y dejado un conocimiento. Nuevamente, me dirán ustedes, ¿no puede tratarse de los comechingones, Gustavo? No, porque los comechingones están muy bien estudiados por la antropología y la arqueología académicas. Y esto hay que reconocerlo. Y se ve perfectamente cuál es el momento histórico y el grado de desarrollo que tuvieron. Así que, bienvenidos a este nuevo misterio, que ya con enorme alegría podemos presentar con evidencia física, porque como dije, dato mata relato. Puede criticarse mucho, se puede ser, como dije antes, muy cínico, en ridiculizar y descalificar peyorativamente. Yo no soy científico, lo aclaro, no me atribuyo títulos. Soy un aventurero que graba podcasts. Alguien con oficio de periodista que escribe artículos, un diletante de las tradiciones ancestrales, que tuvo quizás la inteligencia o el destino de encontrar caminos abiertos para recorrer, no al mundo, pero buena parte del mundo con investigaciones, actividades. No soy mucho más que eso. Y los chicos que me acompañan, todos ellos, ninguno se van a gloria de blasones heráldicos, pero se trata de un grupo de gente responsable, seria, entusiasta y sobre todo tremendamente honesta. Tremendamente honesta. Digo esto porque sin duda sé que del otro lado habrá un par de personas que dirán, estos lo hacen todo porque algún curro hay, ¿no? Curro como usamos en Argentina, no como lo usan en España. Pues yo sé que en España la palabra curro es una linda palabra, es el trabajo, es lo que llamamos la chamba, la changa, aquí en Sudamérica. No, aquí el curro es el dinero mal habido. No, por ahí no. Es gente increíblemente honesta. Y que se tomó muy en serio el esfuerzo y el gasto de sus bolsillos. Académicos de pacotilla, de sus bolsillos, no de subvenciones. No esperando que el dinero lo pongan otros. De su bolsillo, para estar todos con frío, con calor, transpirando, lastimando las manos y pies. Para estar en el lugar donde obtener el dato preciso. Un número que quizás algunos de ustedes pasarán de una manera displicente, sin considerarlo significativo, pero ese número es una persona que estuvo en el momento y en el lugar trabajando para ajustarlo y precisarlo con exactitud. Respeten eso. A los críticos les digo. A la gente querida y amiga del filo de la realidad, sé que no se lo tengo que decirlo porque por algo están ustedes aquí acompañándonos. Disfruten saber que hubo una civilización desconocida megalítica al pie del mítico Cerro Uritorco. Allí en Capilla del Monte, la capital espiritual, como dice un amigo periodista, de la República Argentina. Que estén bien, gracias por habernos acompañado hasta aquí. El reencuentro fraternal será cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar al filo de la realidad. Soy Gustavo Fernández y los voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras y sobre todo recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao, hasta nuestro próximo encuentro.